Para las alitas utilizaremos alitas de pollo, salsa de soja, naranja, azúcar moreno, miel, ajonjolí, orégano y pimentón dulce. Y para la ensalada, nueces, yogur, zanahoria, tomate, aguacate, lechuga, naranja y también un poquito de mostaza y de miel. Cogemos la alita, bueno, vamos a trocearlas, las voy a partir, están enteras, las vamos a partir por la mitad, por la parte del centro, cojo, ¿veis? Y se corta por la unión. Tendríamos esta parte que es como más carnosa y esta parte queda como más crujiente. Nos cogemos una bandeja de horno, para que la bandeja de horno, digamos que no se nos ensucie tanto a la hora de hacer una alita, siempre la podemos proteger con un poquito de papel, papel vegetal. Salpimentamos, echamos pimentón, como una cucharada sopera bien colmada, y orégano, otra cucharada sopera. Mezclamos. Como tengo una mano limpia, ahora que he mezclado, cojo otro poquito de sal, un chorritillo solo para darle jugosidad. Y ese aceite nos va a valer para que mientras está en el horno, un poco se vayan como asando y friendo un poquito, la piel se churrusque. Echamos aceite y vuelvo a mezclar. Pues cuando lo tenemos aquí, vamos extendiendo y vamos poniendo en la placa. Y nos vamos al horno, que lo tengo precalentado a 210 grados centígrados. En 30 minutos prácticamente, 30-35 minutos las tenemos hechas. Le damos aquí, las ponemos a una altura media y vamos a hacer nuestra vinagreta. Un par de cucharadas, yo creo que es suficiente, de vinagre. De mostaza le vamos a poner una cucharada. De miel, otra. Ya sabéis, para coger la miel lo que haríamos, cogemos, levantamos y giramos rápido, así se queda la miel aquí, y echamos de miel. Un yogur de los que llamamos con cariño y popularmente griego. Y ahora, aproximadamente de virgen extra, vamos a poner unas 5 cucharadas. Vamos mezclando y de repente, en un santiamén, mirad qué pedazo de vinagreta. Vamos a preparar el tomate, que vamos a ir haciéndolo, el aguacate. Lo vamos a cortarlo en dados. Cortamos una loncha, tal cual. Giramos, cogemos el aguacate, es importante que esté maduro, cortamos alrededor y ahora giramos muñeca, hacemos un giro de muñeca, pues cortamos el aguacate, mira qué textura, esta textura es ideal para la ensalada. Cortamos dados de aguacate. ¿Dónde va el aguacate? Con el tomate. Cogemos la naranja, fijaros, le doy corte por los dos lados para que tenga base y ahora vamos cortando así pegadito. Cortamos, por ejemplo, en tres cada mitad y ahora en daditos. Hacemos lo mismo, todo para adentro. Mezclo para que el aguacate y la naranja no se nos oxide. Zanahoria. Vámonos. Siempre pelada la zanahoria y la vamos a cortar después media luna. Zanahoria natural. Nueces. También añadimos nueces. Vamos a poner la lechuga. Y la lechuga la voy a poner, no la mezclo. Troceamos, troceo, la pongo aquí y la llevamos debajo del grifo de agua fría. Y una vez que esté bien escurrida, lo que haremos es que la vamos a mezclar con el resto de la ensalada. Bien escurrida y la podemos mezclar y ya guardamos la ensalada entera al frío. Empapamos una servilleta y ponemos esto por encima. Tenemos la ensalada lista para mezclar, añadir la vinagreta, mezclar y presentar en una fuente. Una sartén o cacerola amplia, grande, porque después vamos a ir a echar las alitas aquí dentro. Le doy un poquito de temperatura, nada de aceite, y añado un vaso de salsa de soja, el jugo de una naranja. Vamos a poner naranja por aquí, una cucharada de azúcar moreno, de miel ponemos 2 cucharadas, y vamos a poner aproximadamente una cucharada de ajonjolí. También, oye, si encontráis sésamo, bueno, pues le ponéis sésamo. Mezclamos, vamos a mezclar mejor con esta. Ya empieza a hervir. Lo único que hay que esperar es que hierva tranquilamente 4 o 5 minutos, fuego medio alto, que vaya reduciendo, se vaya haciendo como una especie de caramelo. Cuando la tenemos con esta textura, que es como un caramelito, apago fuego. Alitas de pollo. 30 minutos han estado en el horno. Voy a dejar que se enfríen un poco. Mientras se enfrían, simplemente que pierdan ese golpe de calor, terminamos la ensalada que tengo aquí.
echamos la vinagreta de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Cogemos así, ensaladita en un lado que vamos a ir poniendo y empezamos a coger, no vuelco. Si veis, he dejado que reposen para que pierda un poco el exceso de grasa que ha ido soltando. Lo dejamos ahí. Pues cuando tenemos las alitas así ya, bien impregnadas, aquí las tenemos, a pasarlas a nuestra fuente y a nuestro plato individual. Bien impregnadas. Vamos a poner, por ejemplo, otra por aquí. Aprovecho que aquí hay buena salsa. Y hacemos así. Y por encima de las alitas, que caiga la salsa. Ahí la tenemos. Alitas de pollo con salsa de naranja.